القسم الخامس والأخير خاتمة هذا المتن المبارك. Y el quinto y la quinta sección y la última ذكر في هذا القسم ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. En esta sección se ha mencionado todo aquello que tiene que ver con el último día. وذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهذا الهجرة باقي إلى قيام الساعة. Entre lo que se ha mencionado es la peregrinación o la emigración de un lugar donde no se puede adorar a Allah subhanahu wa ta'ala hacia un lugar donde sí se puede adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y esta emigración estará vigente hasta el día del juicio. وذكر تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت. Y también mencionó la descripción o la... الطاغوت. Lo que significa el tagut. ما هو الطاغوت؟ ¿Qué es el tagut? Según Ibn al-Qayyim. الطاغوت من التجاوز من الطغيان. بعض الناس يتعدى يتجاوز في الأحجار الشاق ويعبدها يسجد لها. El tagut es sobrepasarse, que alguien se sobrepase en algo. Por ejemplo, hay gente que adora piedras y adora árboles, o sea, llegan a un grado que sobrepasa. يتعدى الحد في العلماء والأمراء ويطيع هؤلاء في معصية الله. Les concede a ciertas personas un grado superior al que merecen y los adora. الطواغيت كثيرون. التواغيت son muchos de muchos tipos. رؤوسهم خمسة. Pero los principales, los cabezas son cinco. الأول إبليس نعوذ بالله منه الشيطان. El primero, el jefe de ellos es Iblis, el شيطان. الثاني من عبد وهو راض يعني جاء إنسان لرجل وسجد له راضي هذا بالسجود هذا طاغوت. El segundo es aquel que es adorado y está complacido, o sea, que no advierte, o sea, viene alguien, se postra ante él y en vez de advertirle, no, le gusta lo que hace y le confirma en ello. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. O aquel que llama a la gente a que le adoren a él, por ejemplo, como hizo Faraón. ومن ادعى شيئا من علم الغيب يعني قال تقوم القيامة يوم كذا غدا يموت فلان غدا ينتصر الفريق الفلاني والله كاذب وكافر. O aquel que dice que tiene cierto conocimiento de lo oculto como cuando va a ser la hora o cuando va a ocurrir cierta cosa es un mentiroso. الخامس والأخير من اعتقد أن حكم الله لا يصلح. Y el quinto de estos tawagit, de los cabezas de estos tawagit, es el aquel que dice que la legislación que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho descender no se puede aplicar. أو اعتقد أن حكم القوانين أو حكم فلان من الناس مساوي لحكم الله أو أحسن من حكم الله. O cree que alguna legislación humana es igual o incluso mejor que la legislación divina. أما أن اعتقد أن حكم الله لابد أن يطبق. Pero si él cree firmemente que la legislación de Allah es la que debe ser ولا حكم aplicada, مثل حكم الله. Y no hay legislación لكن قدم como ella, حكم القوانين للدنيا فهذا لا يخرج من الدين. Pero aplica las otras legislaciones humanas mundanales, esta persona no sale del Islam. لكن على خطر عظيم. Pero está en un peligro. بهذا ولله الحمد تم الشرح المختصر لهذا المتن المبارك. Y con esto y alhamdulillah terminamos lo que es el resumen de la explicación de este libro. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عند السؤال عن هذه المسائل الثلاثة. Y Allah سبحانه وتعالى que nos afirme en el momento de ser preguntados por los ángeles estas tres preguntas. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير. Y Allah sabe más y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero y muchas gracias por vuestra atención.